Gracias, presidente. ¿Qué planes tiene la Junta de Castilla y León para desbloquear definitivamente el Parque Tecnológico de Burgos? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Muchas gracias, señor presidente. Como usted sabe, acordamos una encomienda de gestión, la sociedad estatal Traxa y la Junta de Castilla y León, por el cual Traxa iba a tener la encomienda para la realización de la adaptación del proyecto y la obra correspondiente al Parque Tecnológico de Burgos. Esta formalización del acuerdo se procedió y, naturalmente, iba por su cauce. Se presentó, como también usted sabe, un recurso por parte de la Asociación de Constructores de España contra este acuerdo, porque vulneraba esa capacidad de sacarlo a oferta pública, y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, Tarcil, pues estimó favorablemente este recurso presentado por la asociación y, por tanto, no pudimos llevar a cabo esta encomienda de gestión, no pudimos complementarla tal y como estaba previsto entre la sociedad estatal Traxa, que pertenece a SEPI, y la propia Junta de Castilla y León. Usted sabe que Traxa ha presentado algún recurso en relación con este asunto porque no está conforme con esa sentencia. Nosotros vamos a hacer dos cosas, que es lo que me pregunta usted. En primer lugar, no queremos establecer más recursos porque esto nos llevaría a la vía contencioso-administrativa y un retardo adicional por parte de los tribunales contencioso-administrativos en la resolución de esta cuestión podría llevar también aparejado un retraso de la obra que no queremos y, por tanto, asumimos esa resolución del Tarcil. Y, en segundo lugar, procederemos a través de la ley de contratos con las administraciones públicas a llevar a cabo con prioridad esta actuación relativa, como usted plantea, al Parque Tecnológico de Burgos. En definitiva, al procedimiento de licitación y adjudicación de la adaptación de la obra, del proyecto de obra y, posteriormente, a la posterior licitación y adjudicación de la propia obra. Estamos hablando de una inversión calculada de 22 millones de euros y un total de 200 parcelas de alto contenido tecnológico en la provincia de Burgos. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Frutos Rubio. Veo promesas y nada más, como siempre. Pues voy a comenzar haciendo una especie de cronología inversa. 25 de noviembre de 2019, usted, señor Carriedo, formula una nueva promesa diciendo: esta será la legislatura del Parque Tecnológico de Burgos. 4 de noviembre y a una afirmación de un periodista, la cual era: no hay en la comunidad un proyecto peor tramitado que el Parque Tecnológico de Burgos. El misteriosamente prolongado presidente de la Diputación, el señor César Rico, respondió: totalmente de acuerdo. En la última campaña, el señor Herrera ya entonó el mea culpa al despedirse de su cargo, no sin antes volver a defender el empujón definitivo a esta infraestructura. Menos de un mes después, y también en campaña, Ciudadanos denuncia las falsas promesas del PP. Por aquel entonces, un ya famoso procurador burgalés decía: Ciudadanos sí cree en el futuro. Ciudadanos no va a hacer falsas promesas como las recibidas durante los últimos 36 años. Hace falta cambiar, regenerar, sacar del gobierno de la Junta a los que la han convertido en un cortijo. ¿Recuerdan? Pues desde entonces se hizo el silencio en ese grupo, callando y olvidando al Parque Tecnológico de Burgos. Tan solo un mes después de esta foto trasciende un nuevo retraso y que además la Junta de Castilla y León debe volver a licitar la obra. Hablamos del pasado mes de junio y esto parece el baile de la Yenca, un baile un poco cansino ya, pues llevamos 20 años practicándolo en Burgos y mientras lo bailamos nuestros jóvenes se marchan. Asimismo, el consejero de Presidencia aquí presente y tras firmar el apestoso pacto por el cual él está ahí, dijo en una entrevista con fecha de julio que va a estar pendiente de esta infraestructura. Pues ¿cómo lleva esa vigilancia? El Parque Tecnológico de Burgos fue promovido por la Junta de Castilla y León en 2006, siendo en el año 2010 cuando comenzaron los trabajos de la primera fase de urbanización, pero fueron paralizados a finales de 2011 por falta de presupuesto y la existencia de problemas legales cuando al parecer estaba ejecutado a cerca del 60%. En legislaturas pasadas ha habido ejercicios en los que no se presupuestaban nada, otros en los que había partida pero no lo gastaban. Por ejemplo, en 2017, que calcularon 4,5 millones. El año siguiente, según afirmaciones de la anterior consejera, presupuestaron más de 6 millones de euros, de los que finalmente apenas invirtieron nada. ¿Sabe, señor Carriedo, cuántas burgalesas y burgaleses hubiesen podido permanecer en nuestra tierra si ustedes hubieran cumplido sus promesas? No me responda a mí, tampoco a este grupo parlamentario. Respóndales a los burgaleses y burgalesas que emigraron desde entonces hasta la fecha y díganselo también a sus familias.
El parque tecnológico ya ha pasado por manos de demasiados consejeros y consejeras sin cumplir ni una sola de las promesas que hacían. ¿Por qué los burgaleses vamos a tener que creer en su palabra? Son ustedes y solo ustedes los responsables de este incumplimiento. Los hechos pesan demasiado, llevan demasiados años engañando. Aunque ustedes nos critiquen por la intensidad en la defensa de nuestra tierra, a eso hemos venido, señorías, a defender Burgos, a defender Castilla y León. Y como casi estamos en Navidad, voy a apelar hasta a su espíritu navideño. Pero no voy a decirle que escriba la carta a los Reyes Magos, pues ya sabemos que no todo lo que se pide los Reyes lo pueden traer. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista le volvemos a exigir que pidan perdón a los burgaleses y burgalesas por su falta de palabra y que cumplan ipso facto con el compromiso adquirido desde hace más de 20 años con todos los ciudadanos de nuestra provincia y desbloqueen definitivamente el Parque Tecnológico. Muchas gracias y felices fiestas. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Sí. Me temo con que Traxa y la Junta de Castilla y León pidamos disculpas, no se iba a arreglar el asunto, pero si a usted le satisface, le reconocemos que el TARCIL, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, ha dicho que esa encomienda de gestión entre la Junta de Castilla y León y Traxa pues no se ajustaba a la norma y, por tanto, pidió que se echara para atrás. Usted sabe que Traxa lo ha recurrido. En todo caso, si usted le satisface, por parte de la Junta de Castilla y León reconocemos que podría haber sido de otra forma y también seguro que usted a Traxa, Sociedad Estatal de Participaciones Institucionales, al Gobierno de España, le exige la misma responsabilidad porque, lógicamente, el acuerdo de encomienda se formalizó por las dos partes. ¿Seremos igual de responsables la Junta de Castilla y León y Traxa de lo que usted está comentando si al final TARCIL ha dicho lo que ha dicho? Pero a partir de ahí hay que solucionarlo. Nosotros le hemos dicho no vamos ya a presentar recursos. Vamos a sacar licitación tanto el proyecto por un lado como la obra más adelante y estamos hablando de importantes cifras pensando en el futuro, 22 millones de euros, un total de 200 parcelas y un total de 1.200.000 metros cuadrados en la provincia de España con mayor participación industrial, el 33%. Y eso seguro de lo que usted también se va a congratular cuando vayamos usted y yo a la inauguración y a la puesta primero de la primera piedra. Muchas gracias.